Hola a todos, bienvenidos a Disfrutemos Bea, la agenda cultural de la ciudad. Hoy, desde el Palacio Barolo, en el barrio de Montserrat, que hasta 1935 fue el edificio más alto de Buenos Aires. Veamos un adelanto de lo que tenemos para hoy. No es para todos la danza, no es algo que se estudia rápido, esporádico, no, todo lo contrario. Estudias 10 años para ejercerla 20. Uno no puede ser nunca lo suficientemente joven para enseñar. Si tenés la habilidad y podés ayudar al otro y lo probás que comprueba que funciona lo que decís, hazlo. El halo que teníamos los fotógrafos de importancia ya no lo tenemos y cualquiera puede hacer una muy buena foto y que termine colgada en una pared, en un centro cultural, en una muestra. Buscamos tanto la calidad de la fotografía en sí, pero también pues la originalidad y la creatividad de cada retratado. A través de las obras de los ilustradores se puede ver lo que era la sociedad en esos años. Entonces yo siempre supe que había que ayudar, además de hacer. Y bueno, acá estoy. Podés comunicarte con nosotros a través de las redes sociales del Canal de la Ciudad con el hashtag DisfrutemosBea. De París a Buenos Aires llega la primera retrospectiva de los dibujos de Pablo Picasso, más allá de la semejanza, en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires. En esta muestra de Pablo Picasso en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires podemos encontrar 74 dibujos que muestran a Picasso creando desde sus 16 años hasta un año antes de su fallecimiento en 1972. Son 74 dibujos que recorren su vida artística, que muestran sus intereses, que muestran sus búsquedas, que muestran sus inquietudes y a Picasso creando y reinventándose a cada paso sin cesar durante toda su vida. Las técnicas son muy diversas, hay dibujos a lápiz, hay acuarelas, hay dibujos a carbón, a gouache, digamos, hay collage, hay un poco de todo. Básicamente se trata de un artista totalmente obsesionado por el ser humano, tratando de entenderlo, tratando de acercarse, tratando de comprender qué es el ser humano, si es monstruoso, si es animal, qué formas puede tomar y aproximándose a ese ser humano con una libertad extraordinaria. Estamos trabajando para posicionar al Museo de Arte Moderno como uno de los grandes museos de Latinoamérica por su oferta cultural y por la experiencia que puedan tener los visitantes, que esperamos que sea extraordinaria y que vengan todas las familias y que vengan cada vez más jóvenes y que venga todo el mundo al museo a llevarse muchas cosas para pensar y para enriquecer la vida de todos los días. Nos vamos a un corte. Enseguida volvemos con más Disfrutemos Bea. A través de las redes sociales de Disfrutemos Bea puedes enterarte de todas las propuestas que hay en la ciudad. Tuvimos la oportunidad de hablar con uno de los bailarines más importantes de Argentina, que es también el director del Ballet Nacional. Vamos a ver la entrevista a Iñaki Urlesaga. ¿Cuáles son tus primeros recuerdos con la danza? ¿Son cosas que te contó tu mamá y construiste? ¿O de verdad tenés recuerdos de ese comienzo en tu amor por la danza? No, no tengo, porque no tengo de eso ni tampoco de esa temprana edad. Recuerdo que me dijeron en un andador que andaba y que me movía, pero no, la primera experiencia es a los 8,
en la escuela del Colón. No es muy común que un niño encuentre una vocación a tan temprana edad. ¿Cómo viviste tu infancia empezando una carrera profesional? Porque realmente estudiar en el Colón, aunque tengas 8 años, ya es estar iniciando una carrera profesional. Sí, pero tampoco lo sabes a esa edad. Estás estudiando en un lugar muy riguroso, los alumnos forman parte de un colectivo imaginario, te diría, y los profesores te dicen siempre hay que esperar, hay que ver qué sucede cuando un chico llega grande. No es para todos la danza, es para muy poca gente porque tienes que tener aptitudes, condiciones, apoyo familiar, inteligencia, talento. Es mucho, mucho esfuerzo, muchos años, mucho sacrificio. Disciplina. Son muchas cosas. Es una carrera, aparte de pensar, por ejemplo, siempre cuento lo mismo y nadie te lo cree. Estudias 10 años para ejercer la 20. O sea, vos mirá también lo que es. No es algo que se estudia rápido, esporádico, no, todo lo contrario. ¿Cómo fue tu paso por el Colón y luego tu experiencia en Inglaterra, que te formó mucho también como bailarín, ¿no? El Colón fue más fácil porque fue más paulatino, hice todos los años de la escuela, ya estaba acostumbrado al edificio, hice muy poco tiempo de refuerzo de escuela. Fue todo como debería de ser. A Inglaterra llegué sin hablar inglés, de forma abrupta, en medio de una temporada, otro país, otra sociedad, otros compañeros. Fue difícil, fue muy difícil el desarraigo, fue muy difícil el cambio de todo. De bailar diferente, de entender diferente, de comer diferente, de vivir diferente. Y a la vez, bueno, fue muy transformador. Porque como quien era que decía, lo que no te mata te fortalece. Así que fui por 6 meses y me quedé 10 años. ¿Cómo fue tu regreso a Argentina? Ahí fue más cómodo todo, porque yo ya estaba establecido, ya sabía que quería volver, estaba buscando formar algo acá, esto que ves acá, esta sala hermosa. Yo ya tenía una decisión, tenía una conciencia, sabía lo que quería. Cuando fui a Inglaterra por ahí, yo estaba preparado para hacer eso, pero inconscientemente. Entonces, cuando volví para acá, ya había... Bueno, volví con 30 años. Me fui con 17 y era un niño. Y me volví un hombre. Vos sos de La Plata, pero desde muy chiquito viniste a la ciudad de Buenos Aires a estudiar a los 8 años al Teatro Colón. ¿Cómo disfrutás Buenos Aires? De noche. Porque de día se la padece, está todo el mundo loco. Así que la oferta cultural es fantástica de Buenos Aires. Es un gran epicentro latinoamericano y se nota. Buenos Aires, México, San Pablo. Son ciudades muy excitantes. Porque, bueno, tienen esa creatividad artística que la hace inigualable. ¿Cómo fue la decisión de decir, bueno, ahora quiero dirigir y dirigir, en este caso, el Ballet Nacional, que es un proyecto muy particular, ¿no? Porque es un ballet en el que vas por todo el país buscando talento. Fue muy innata. La dirección en mí es muy innata. Yo dirigí desde muy chico. Siempre hice las dos cosas a la vez. Y una vez escuché yo una buena maestra que una vez me dijo, no a mí, lo comentó, you could never be too young. Uno no puede ser nunca lo suficientemente joven para enseñar. Si tenés la habilidad y puedes ayudar al otro y lo probás, que comprueba que funciona lo que decís, hazlo. Y me quedó eso, porque yo enseguida ayudaba a la gente. O sea que fue muy, muy de la mano con el bailarín. No es que vino uno después del otro. Los dos están entrelazados. Y el coreógrafo también. Coreografío lo que dirijo y lo bailo a la vez. Es como una cosa muy integral. ¿Y qué están haciendo con el ballet? Y estamos haciendo ahora, estrenamos próximamente El Lago de los Cisnes, el 23 de diciembre, que es un desafío enorme para esta compañía, porque bueno, es la primera vez que lo vamos a interpretar, es una obra muy emblemática, muy linda, y próximamente es el último estreno que tenemos en el año, es el tercer año que estamos trabajando, vamos a pasar a Cultura el año que viene, o sea que son etapas que se van encadenando unas con otras y presionado por todo lo que significa la realidad, pero felices de poder hacerlo. Desde muy
niños, las dificultades que mucha gente tiene para llegar, para acceder, los padres que se tienen que venir a vivir a Buenos Aires. Eso lo sabemos siempre, la lucha que es. Al no haber una compañía oficial a nivel nacional como esta, ahora también siempre es todo más débil la danza, porque no está unida. Falta el gran desordenador, que es la decantación, que viene de arriba para abajo. Eso lo supe siempre y lo tuve claro siempre. Entonces, he ido a bailar mucho al interior y he visto cada mamarracho, cada chico con talento y desperdiciar la carrera porque no había aprendido bien. Entonces, yo siempre supe que había que ayudar, además de hacer. Y bueno, acá estoy. ¿Alguna vez imaginaste que tu foto de Instagram podría ser parte de una exposición? Se inauguró en el Cultural San Martín 5050 Buenos Aires. La iniciativa del concurso salió un poco porque nosotros venimos ya trabajando con temas culturales, con temas de fotografía, porque tanto yo, que soy la curadora, como mi marido, que es el curador también, somos fotógrafos, entonces nos gustaba la idea de vincular la fotografía tradicional con las redes sociales. Mi relación con esta exposición tiene que ver con que estoy a cargo de evaluar todos los proyectos que aprueba el régimen de mecenazgo cultural de la Ciudad de Buenos Aires, tratando de dar oportunidades a aquellas personas que de repente son aficionados y les queremos otorgar alguna oportunidad que les dé visibilidad, como es el caso de esta exposición, que participaron más de 1.400 personas y bueno, 50 de ellos están en exposición por una cuestión de calidad artística, ¿no? Yo soy fotógrafo profesional y me parece que es una buena forma de participar de la comunidad o mostrarle a la gente lo que tu trabajo o la obra que realizás. Sigo a muchos artistas en redes sociales y creo que es la forma en que los puedo ver. O sea, es la vidriera hoy de la gente que se maneja en el mundo audiovisual. Se me ocurrió participar en este concurso en particular porque yo, a través de mi cuenta, hago retratos de los Instagramers. Yo estudio fotografía y ver una foto colgada en un centro cultural es como un gran paso. Y cuando vi mi foto en esta muestra, acompañando a los demás fotógrafos o Instagramers o artistas, la verdad que me gustó mucho porque me parece que muestra un poco la diversidad de lo que es la imagen actual. Vos podés encontrar todo tipo de estilos, todo tipo de personas dedicándose a la fotografía y está bueno tener en cuenta que es eso, que ya el halo que teníamos los fotógrafos de importancia ya no lo tenemos y cualquiera puede hacer una muy buena foto y que termine colgada en una pared, en un centro cultural, en una muestra. A la hora de hacer la selección final, pues buscamos tanto la calidad de la fotografía en sí para poder llegar a la resolución y tamaño de impresión, pero también pues la originalidad y la creatividad de cada retratado, ¿no? Es difusión de los artistas, difusión de los retratados, difusión de los espacios de la ciudad que son tan ricos, digamos, que uno puede detectar a través de estas fotografías el rico espacio y diverso que tiene la ciudad de Buenos Aires y las propuestas por las que uno puede transitar en la ciudad, ¿no? Nos vamos a un corte, pero en el próximo bloque queda mucho más. Disfrutemos BEA. Continuamos en Disfrutemos BEA desde el Palacio Barolo, cuya construcción se inspiró en la Divina Comedia de Dante Alighieri. Ahora nos vamos a Costanera Sur, porque en la ex cervecería Múnich se conserva gran parte del patrimonio del humor gráfico argentino. Vamos a descubrir el Museo del Humor. La iniciativa en realidad surge de hace muchos años. Todos los dibujantes y las asociaciones de dibujantes venían pidiéndole a diferentes gobiernos, tanto nacionales como municipales, la creación de un espacio que albergara las artes gráficas. Y bueno, en el año 2011 el gobierno de la ciudad decide hacer
este museo, que en ese momento todavía no tenía nombre, que se le pone Museo del Humor, pero en realidad alberga también otras artes como es la historieta, la ilustración y la animación. En el museo actualmente tenemos dos muestras transitorias. Una es una retrospectiva de Guillermo Mordillo, que es un artista muy importante que está radicado en Europa hace más de 50 años y que tiene mucha preeminencia mundial. Ahora está haciendo una película en 3D justamente. Y la otra muestra, que también es muy interesante, se llama Ilustradores del diario Crítica. A través de las obras de los ilustradores que actuaron ahí, que fueron muchos y muy importantes, se puede ver lo que era la sociedad en esos años. Los Imperdibles, yo creo que es la colección permanente del museo, que es una colección que muestra los últimos 200 años del humor gráfico en Argentina. Y también tenemos como muy interesante un microcine en el cual en continuado se proyectan cortos actuales y cortos también de época e históricos. Estos son los recomendados Disfrutemos BEA de la semana. Festival BEA a reír. Este domingo, muchos humoristas van a hacer una presentación que recorrerá los diferentes tipos de humor. Es un evento totalmente gratuito, de 18 a 21. José María Listorti va a conducir el show en el Rosedal y van a estar referentes como Moria Kazán y Lizzy Tagliani. Maju Lozano va a conducir el show en Parque Centenario y van a estar Flor de la B y Coco Cilia, entre otros. Se esperan más de 15.000 personas. Abre Recreos Saludables. Comienza una nueva propuesta de almuerzo saludable con productos orgánicos y sustentables para comprar y llevar, o para consumir en el momento, en mesas con manteles dispuestos en ese lugar. Habrá una estación saludable, clases de huerta orgánica, actividades deportivas y música en vivo. La cita es todos los viernes de 10 a 16 en Parque Lezama. Se suspende por lluvia. Se viene la primera carrera nocturna. El sábado a las 20, la ciudad te invita a correr por una ciudad más limpia. La carrera recorrerá 6.5 kilómetros del microcentro porteño. Para participar, inscribite gratis en www.ciudadverdenocturna.com hasta agotar los cupos de 6.000 participantes. No se suspende por lluvia. Superprogramación en la Usina del Arte. Se vienen días de lujo en el edificio ubicado en Cafarena 1. El sábado a las 20, Gabo Ferro y Juan Carlos Tolosa tocan El Agua del Espejo en el auditorio. El domingo a las 17 sonará Guillo Espel Cuarteto en la sala de cámara. Y el lunes, el día más esperado. A las 11:30, Gerard Depardieu llega a Buenos Aires para presentar su masterclass sobre el rol del actor en el auditorio. Llega la Noche de los Templos. El sábado será una noche para celebrar la impronta interreligiosa que la ciudad posee desde sus orígenes. Desde las 19 hasta las 2, abrirán sus puertas distintos templos para mostrar la espiritualidad de sus comunidades y las construcciones que son testimonio del patrimonio cultural, artístico y arquitectónico de Buenos Aires. Disfrutemos BEA no es solo un programa de televisión. Está el suplemento, el programa de radio y la web donde están detalladas todas las actividades. Nosotros nos reencontramos la próxima semana en el Canal de la Ciudad.